Hola Cotita, ¿cómo estás? Qué lindo que estés ahí. ¿Cómo te va? Presente, llegaste. Gracias Cotita por estar ahí pendiente. Ya hay 12 ojitos por lo que yo veo, 15 ojitos ya, muy bien. Hola Julián, ¿cómo te va? Besito, ¡mua! Besito para ti. Gracias. Marcelita, también estás ahí. Hola, hola, Erika. Hola, besitos. Gracias. Gracias por estar, chiquilla, por conectarse. Vamos a bajarle el volumen a este. Apoya. Comentarios. Gracias, chiquilla. A ver, cuéntenme cómo están. ¿Han estado bien? ¿Han descansado? Mi Yolanda, ¿cómo te va? Ay, qué rico. También cariñito para tu mamita Gotita. También cariños. Gracias. Ah, no te puedo creer. Están juntos ahí. Ah, no. El Edwin me tiene que llamar porque no lo voy a perdonar si no me llama. Ya está sentenciado. Así que dile, dile de mi parte. Me tiene que llamar una videollamada o llamarme, no sé, mandarme un mensaje, algo. Me tiene muy olvidada, así que yo ya no lo perdono. Me voy a poner mala. Alexandra, hola, ¿cómo estás? Desde Ecuador, muchas gracias. Verónica, también estás ahí, muchas gracias. Noemí, muchas gracias. Gracias, Erika, por compartir. Mi carito Edi, ¿cómo estás? Tanto tiempo, te echo de menos. Están de vacaciones, todas andan dispersas por todos lados. Rosa María, ¿cómo estás? De saluditos a México también, muchas gracias. Igualmente. ¡Ay, qué bueno que me escuchó, Julián! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Le voy a tirar las orejas, pero las dos orejas le voy a tirar. Yo pensé que era mi amigo, pero parece que no, no pasa nada. Así que no lo estoy viendo tampoco en lo en vivo. Está castigado. Isabel Mesías. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí bien. Ya preparando la última clase. Gracias, mi carito. Mi Patricia Flores. Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, qué bueno! Disfruta nomás, Erika. Elizabeth Victoria, gracias por estar, muchas gracias. Mi Noemí, posadita, mi Cotita, mi Gladys. Uy, me he acordado mucho de ti, Gladys. Ayer y hoy día mi mente ha volado para el lado tuyo. Ya nos vamos a comunicar, mi niñita. Jessica Fabiola, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Qué bueno, chiquilla, que estén conectadas. Vamos a empezar la clase. La última clase. Mi Paolita de Manualidades Goma. Eva, muchas gracias. Mi Barbarita, saludos a Cuba. Besito, mi niña hermosa. Gracias. Bien, me parece excelente. Me parece muy bien que tengan buen retorno a casa a todos, ¿ya? Saluditos ahí a todos. Mi Teresa Martínez desde México, muchas gracias. Gracias, gracias por estar. Bueno, chiquilla, y ya como ustedes saben, esta es la última clase del proyecto que yo les tenía ahí en stand-by, no había tenido mucho tiempo. Así es que hoy día lo terminamos, ¿ya? Ustedes ya saben, hemos hecho varios proyectos de la colección de tallitos para el árbol de Navidad. Y hoy día vamos a terminar con un bolso para guardar las cositas, ¿ya? Este bolso les puede servir para muchas cosas, ¿ya? No solamente para lo que yo les enseñé. La idea es que ustedes saquen provecho de ese tema, ¿ya? Del bolsito. ¿Ya? Y así ustedes pueden guardar cositas que por ahí andan y va a quedar bien bonito porque a la hora de decorar va a ser
Va a quedar puestecito en algún lugarcito de su casa o en algún tallercito y créanme que se va a ver muy monono. Así es que... ¡Apareciste, Edwin! No, estás castigado. Castigado, terriblemente castigado. No, 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 no. Pensé que era mi amigo Edwin. Me siento muy, 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 muy triste. Así que no, estás castigado. ¿No se me nota? Gracias, mi Paulita. Mirta del Valle, muchas gracias. Acá estoy, me dice. Edwin, la verdad que no he tenido mucho tiempo de ver en vivos. Estoy un poquito de harto, harto, con harto trabajo, chiquillos, pero no de manualidades, ¿ya? Estamos haciendo hartos cambios acá en la casa, por lo tanto no he tenido mucho, mucho tiempo, ¿ya? De ver, así que estoy un poquito dispersa, ando por otros planetas, así es que ya iré a ver. Acá estoy, me dice, desde Argentina, mi Mirta, gracias. Mi Gioconda, ¿cómo te va? Muchas gracias. Gracias, mi carito. Gracias por compartir. Bueno, es algo muy sencillo de realizar, ¿ya? Nada de complicarse la vida. Esto es para relajarse, no para estresarse. Así es que miren, lo que vamos a hacer ahora va a ser el bolso. Sí, no, sí, no. No, 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 Edwin. No, 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 no te voy a justificar. Del año pasado que estás en la misma, así que no, no, no. Estás castigado, tan, tan, pao, pao, como dicen ustedes. Así que chiquilla, vamos a empezar con el trabajo de hoy, ¿ya? El listado lo mandé al grupo del reto, ¿ya? Muchas gracias, mi Gioconda, muchas gracias. Lo mandé al grupo de retos porque hoy día terminamos la colección y más que nada hoy día vamos a hacer el bolso, ¿ya? Y lo que pasa es que ya vamos a pegar un descansito, yo por lo menos, y les voy a dejar de tarea este reto que viene ahora, que es el bolso, más lo que está pendiente. Recuerden, la clase pasada fue la Sagrada Familia en una canasta, ¿ya? La que no tenía canasta lo podía hacer en una tapita de una caja y ahí yo les expliqué, ¿ya? Así que vamos a empezar. Sí, sí sé que me está viendo, Julián, sí sé. Sí sé que me está viendo. No, 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 si yo, pao, pao, así. Fuerte nomás. Así que como les digo, chiquilla, es algo muy sencillo de realizar. Así es que empezamos, ¿ya? Para las que quieran sumarse a los retos que ya han pasado, que son varios, me lo hacen saber y yo les mando a la moldería a las personas que no están en el grupo, ¿ya? Así es que no hay problema. Mi Verónica Alzamora, muchas gracias. Muchas gracias. Mi Cecilia también está ahí, muchas gracias. Así es que, chiquilla, nos ponemos las pilas en lo último que queda. Y de esto ya les voy a dar unos 15 a 20 días para que lo terminen, hagan el reto y vamos a eliminar el grupo de WhatsApp de reto de los detallitos para el árbol de Navidad. Así es que, ¿por qué? Porque una que se congestionan mucho los celulares, ¿ya? Se congestionan mucho, entonces pasa de que a veces la memoria también se enoja un poquito con el celular y empieza como a ponerse un poco lento. Así que vamos a ir sacando el grupo en unos 20 días más, 15 a 20 días más, ¿ya? Así que lo importante es que yo estoy muy feliz con todas ustedes, chiquillas. Gracias, gracias, pero de corazón, porque han llegado a un trabajo maravilloso. Lo pueden pasar a ver ahí a mi Facebook, ¿ya? A mi página, a mi Facebook, Manualidad de Gris. Ahí yo puse los cuatro grupos, ya hay cuatro grupos que se están formando con todo lo que ha llegado, ¿ya? Así que este último cuarto grupo están ya incluidas algunas Sagradas Familias. Así que estoy muy contenta. Janet, muchas gracias. Buenas tardes.
Mi Patricia, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a dejar aquí para irlas mirando. Muchas gracias, chiquillas, por conectarse. Y como les digo, entonces, yo orgullosa, muy orgullosa de ustedes porque han sacado sus propias versiones. Ustedes ya saben que yo no exijo que hagan con la misma material que yo tengo, solo con el material que ustedes tengan. Tienen que echar a volar la imaginación y ponerle de su impronta, ¿ya? De su creación propia. Si es que lo mío, lo que yo hago es para ustedes una idea. Ustedes le agregan o le quitan, ¿ya? Eso es cosa de ustedes. Mi saludo, mi Zelandia, ¿cómo está? Besito a mi Vicky. Gracias, gracias por estar. Así que eso, chiquillas, ¿ya? Ahí Paulita está saludando. Hola, Paulita, hola. Así es que, chicas, la moldería es solamente estas dos hojitas. No tiene casi prácticamente nada de moldes, ¿ya? Es tal cual como ustedes lo ven aquí. Ustedes recortan el molde tal cual. Esa es el diámetro del círculo, la hojita que va acá, ¿ya? Y la nariz, ¿ya? Que va a llevar el adorno, el adornito en sí que yo voy a poner en el bolsito, ¿ya? La explicación del bolso está acá, ¿ya? Pero yo lo voy a ir dando el paso a paso aquí, ¿ya? Mi Rocío Jaraba, besito, muchas gracias por estar, bienvenida, ¿ya? Fíjense en las medidas que yo les voy a ir dando, porque acá yo no las tengo todas, ¿ya? No las tengo todas, pero voy a tratar igual de ponerlas, ¿ya? Si varían un poquito de mi video, de este video que estoy haciendo, perdón, de este en vivo que estoy haciendo, si varían un poquito en lo que yo vaya a poner acá, es lo de menos. No se preocupen por eso, ¿ya? Mi Miriam, hola, ¿cómo estás? No, gracias a ti, Paulita. No, yo encantada. Yo lo único que quiero es que aprendan a hacer cositas simples, que no gasten mucho y que lo disfruten, que es lo más importante. Y también, chiquillas, que lo puedan vender, porque esa es la idea, ¿ya? Vender. Esa es la idea, ¿ya? Listo, vamos a empezar con el trabajo, ¿ya? Vamos a ir paso a paso acá en clase, ¿ya? Voy a dejar esto, necesito un apoyo. Vamos a poner acá el apoyo. Aquí lo vamos a poner para poder yo verlas bien, ¿ya? Ya saben, hemos tenido varios. A ver quién están atentas y qué trabajos hemos hecho para irlas leyendo. A ver, ayúdenme ustedes porque ya como que se me está olvidando todo lo que hice. A ver, ustedes están pendientes, manden hartos corazoncitos, interactúen harto, pongan hartos monitos, stickers, todo, todo sirve para que se mantenga esto en el Facebook. Buenas tardes, me dice María Gumercinda Peredo. Hola, muy buenas tardes, saludos a Perú. Hola, mi Maquita, ¿cómo estás? Bienvenida, María, acá a la clase. Mi Rocío está ahí. Entonces, chiquita. Vamos a empezar a trabajar algo muy sencillo de realizar. Yo les pedí en la lista de materiales a las que están en el grupo del reto, pañolensi o polar, ¿ya? Eso es cosa de lo que ustedes tengan. Ahora, si ustedes no tienen el color que yo estoy usando, no se preocupen, ¿ya? No, muchísimas gracias a ti, mi Yolandita. Bastón, la estrella, el ángel, ¿qué más dice? Hace mucha calor, chiquilla. Sobre con los corazones, la luna, estrella, bastones, campanas, sobre, nacimiento, bombillo. Excelente, miren ustedes cómo me ayudan a recordar lo que hemos hecho. Hemos hecho muchas cositas. Y muchas de ustedes por interno me han dicho que han vendido y eso fue genial para mí. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. Así que ahora vamos a hacer el bolsito. ¿Listo? Las medidas de este bolso son aproximado, les voy a dar una aproximación porque lo voy a medir bien después. Yo los tengo acá anotados en un torpedito que hice, ¿ya? Un metro
aquí, un metro, ¿ya? Por 60 centímetros de alto. Vayan anotando ustedes, porque si lo varío un poquito en el molde, no se preocupen, ¿ya? Marcela Tapia, hola. También ella es nacimiento. Muy bien. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias. Ay, qué rico tu nieto. Me voy a sacar los anteojos, chiquilla, porque tengo mucha calor. Puedo trabajar sin anteojos, así que no hay problema. Miren, entonces tenemos un metro, ¿ya? El metro de ancho por el alto, que son 60 centímetros. Vayan anotando, ¿ya? ¿Listo? Y vamos al siguiente, parte que lleva este bolsito. Y la parte de arriba lleva una guarda de lo mismo, un metro, ¿ya? Un metro por aquí la cantidad, la voy a medir, por 10 centímetros, ¿ya? Pueden ser 12 centímetros también, no hay problema, ¿listo? Gracias, Cecilia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primer paso, vamos inmediatamente a coser, ¿ya? A coser. Ustedes se tienen que fijar cuál es el derecho y cuál es el revés, ¿ya? Vamos aquí, vamos a poner nuestra guardita, ya, nuestra aplicación, como ustedes quieran llamarle, y le vamos a pasar costura. Yo ahora voy a la máquina y vamos a pasar la costura. Hola, Victoria, bye, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Yo tengo mi maquinita acá, a mi lado. Vamos a hacer el paso a paso y vamos a empezar, ¿ya? Yo acá, chiquilla, voy a coser esta guarda. Yo ya sé cuál es el lado derecho y cuál es el lado revés, así que por eso ya me voy confiada a lo que voy a hacer, ¿ya? Gracias. Yo estoy bien, Victoria. Yo estoy bien. Gracias a Dios. Entonces, vamos a coser la guarda. Y voy a empezar, chiquilla, vamos a trabajar desde cero como siempre, ¿ya? Paso a paso, para que ustedes vayan viendo cómo yo voy realizando este bolso, ¿ya? Quiero que lo aprendan porque en otras ocasiones también lo he enseñado. A mí me gusta porque es muy práctico, ¿ya? Es muy práctico, muy fácil de realizar y con pocos materiales, ya sería que yo voy a ir acá pasando máquina, ¿ya? Qué bueno se les ve. ¿De cansada? Sí, sabes que tenía un poco de flojera. Tenía flojera más que de cansada, pero estoy bien, no se preocupen, estoy bien. Bueno, y el cansancio también es propio porque de repente no duermo de corrido. Ustedes saben que tengo que estar yo al cuidado de mi madre. Así que a veces ella no duerme de corrido, entonces tengo que estar despertando. Pero eso está dentro de ella. No se preocupe, todo bien. Y vamos a pasar la costurita por toda la orillita, ¿ya? Que va a ser nuestra primera aplicación que le vamos a poner al bolso, ¿ya? Ya llegué a la orilla. Voy a correr mi máquina. Y miren, para que ustedes vean cómo queda. A mí me sobró un poquito, lo vamos a cortar, ¿ya? Miren, ahí por la orillita, ¿ya? ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Ay, comenten, chicas, lo que más puedan. Manden sticker. Esta es de Polar, ¿ya? Por eso les digo, ustedes pueden trabajar pañolensi y Polar. Eso no hay problema, porque estas telas se acomodan muy bien, ¿ya? Se acoplan muy bien, no hay problema, ¿ya? Esto yo lo hice en este
el bolso va en pañuelo en sí, ¿ya? Y la guardita va en polar, pero eso es lo de menos si no tienen polar, ¿ya? Listo, tenemos listo la primera parte. ¿Qué voy a hacer yo? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a doblar hacia allá, ¿ve? Miren, estaba todo para acá, doblo hacia allá, ¿ya? Ahí, miren, ¿se fijan? Vamos a ir doblando. Lo volteé, como se dicen, al otro lado. Me acomodo yo acá. ¿Y qué voy a hacer? Vamos a acomodar muy bien esta aplicación, esta guarda, como ustedes quieran decirle. Yo voy a tomar inmediatamente los alfileres. Ya, gracias, qué bueno. Vamos a apoyarnos aquí con los alfileres para que me quede bien puestecita esta guarda y no se me mueva, ¿ya? Punta a punta acá, ¿ya? Ahí. Punta acá. Miren, se fijan que hacia el otro lado quedó como 1 centímetro. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea, ¿sí? Y vamos a seguir acá entonces. Ya acomodando la guarda o la aplicación que pusimos encimita, ¿ya? Esto tiene que ser 1 centímetro hacia adentro, ya que se vea hacia a esa partecita, ¿sí? Ahí, ¿se fija? Hola, Clarita, ¿cómo te va? Bienvenida. Entonces, ya le puse los alfileres. Miren. Ahí va. ¿Se fijan? Ahí están los alfileres. La guardita quedó 1 centímetro hacia adentro, ¿ya? Ahí. ¿Se fijan? Y vamos a inmediatamente a pasarle máquina por este ladito ahora, ¿ya? Listo. ¿Se va entendiendo? Es muy difícil. Estamos recién empezando el bolso, ¿ya? Y me voy acá, chiquilla. Como ya yo tengo mis alfileres, me están ayudando. Eso, muy bien, Yolanda. Vaya tomando apuntes nomás. chiquilla, interactúen lo que más puedan para que el video no se pierda, ¿ya? En todo caso, yo lo voy a subir al video de YouTube. Chiquilla, por favor, la que puede mandar el link al grupo o a los grupos para que las chicas se ingresen, ¿ya? Porque hay compañeritas que les cuesta un poquito, ¿ya? Listo. Qué bueno, Yolandita. Yo estoy con una calor chiquilla que ni se imagina. Ya, qué bueno, eso me gusta. A ver, dice Carmen, hola mi linda, ¿cómo está? Mi Carmen Gloria, ¿cómo te va? Saludos al sur. Entonces, miren, yo quiero hacerle acá a mi bolso un adornito en zigzag, lo que ustedes tengan en su máquina, ya para que no se vea como tan así plano, ¿ya? Entonces yo voy a aplicar acá un pespunte bonito que va a ser el 1.7 en mi máquina. Mi máquina es una Brother, ¿ya? ¿Listo? No te puedo creer, Cotito, de verdad. Uy, ay, ay. Ya. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Así aparezco yo? Echo a perder la película, ¿por qué quiere que le diga? Entonces, chiquillas, vamos a. Yo voy a empezar a hacerle una figurita, para que no se vea como tan plana la costura y se vea la parte de esta aplicación, ya, de este ribete, como ustedes le quieran decir, esta guarda, como más bonita, ¿ya? Como que tenga un poquito más de luz, ¿ya? Porque la puntada recta como que se pierde, ¿ya? Yo la estoy haciendo en color blanco, chiquilla, porque quiero que se note, ¿ya? Quiero que se note. Entonces ahí vamos. Yo les voy a mostrar qué puntada puse. En la que tiene máquina Brother, la 1.7 es la puntada que yo acabo de
ponerle aquí a la máquina para que me la haga en la costura. ¿Ya, chiquilla? Las voy leyendo a medida que yo vaya pudiendo. ¿Ya, mi chiquilla? Por favor, nuevamente vuelvo a pedirles que compartan el link a sus compañeras, porque hay compañeritas que les cuesta ingresar, ¿ya? Se pierden un poquito, ¿ya? Ahí vamos. Ya estamos por terminar. No quiero hacerlo como tan rápido porque quiero que coser tranquilamente para que vaya todo como corresponde. Y vamos ahí, ¿ya? Ya queda poquito. Y vamos a ir terminando esta partecita, ¿ya? Ya llegamos al final. Y vamos a sacar. Ahora les voy a explicar o les voy a mostrar cómo quedó la puntada. Ahí está, ¿se fijan? Es una puntada que tiene una figurita, ¿ya? Muchas gracias, mi Clarita. Rocío Jaraba, está ahí, muchas gracias. Gracias, si no alcanzo a leer alguna, me disculpa, ¿ya? Porque yo estoy ahí. Ahí tengo, ya, y qué bueno que ya pusieron el link. Eso me gusta porque así ayudan a sus compañeritas que les cuesta un poquito más, ¿ya? Ya, entonces, chiquillas, tengo la parte lista que viene siendo la parte de arriba del bolso. Miren, esta guarda va a ir en la parte de arriba del bolso, ¿ya? ¿Listo? ¿Sí? Ahora nos vamos a cerrar la parte de atrás, ¿ya? Vamos a cerrar. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a pasar costura. ¿Listo? Pongan mucha atención. Este bolso es súper fácil de realizar, ¿ya? No se compliquen la vida, chiquilla, con el tema de que es difícil. No, no es nada de difícil. Entonces, voy a tomar la parte, voy a unir las dos partes y vamos a pasar costura, ¿ya? Hola, Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Y vamos acá, chiquilla. Este video o este en vivo lo voy a trasladar a mi YouTube, ¿ya? ¿Listo? A mi canal de YouTube, así que para que estén atentas. También las invito a suscribirse las que no se han suscrito, ¿ya? Ayúdenme a que crezca mi canal de YouTube para poder seguir y avanzar, chiquillas, ¿ya? Ustedes saben que la unión hace la fuerza, ¿listo? Hola, Evelyn, ¿cómo te va? Besitos, espero que estés muy bien. Gracias por estar. Entonces, yo voy a pasar máquina acá. Vamos a rematar un poquito. Y vamos a ir pasando la costura tranquilamente, ¿ya? Vamos a ir acá. Ahí, entonces vamos a pasar costura recta, ¿ya? Costura recta. A ver, Victoria Bae, ya me suscribí. Gracias, mi chiquilla, muchas gracias. Leji La Peleire, saludos desde Perú, muchas gracias. Hola, mi Zenaida Romero, ¿cómo te va? Besitos. Muchas gracias. Entonces pasamos costura recta. Vamos a llegar al final y vamos a rematar. Y sería esta la parte donde va una sola costura en el bolso. No vamos a hacer en dos paños el bolso. Una sola vez, ¿ya? El metro de tela lo doblamos a la mitad y quedamos con la costura, una sola costura, que vendría siendo como va a quedar ahora en estos momentos. Vamos a cortar. Acá todos los excedentes de hilo
¿Ya? Y vamos, chiquilla. Voy a recortar un poquito aquí que quedó un sobresaliente, cosa que quede muy perfecto. Aquí no es necesario pasarle zigzag a la costura nada, porque esto no se deshilacha, ¿ya? Queda la costura así, chiquilla, ¿ven? Costura recta hasta acá, ¿listo? ¿Qué hago yo? Miren, voy a tomar el bolso y la parte de la costura va a quedar atrás, ¿ya? Y a los lados va a quedar, ¿se fijan? Tela, tela, sin costura, solamente la costura atrás, ¿listo? Gracias, mi Yolandita, ¿ya? Entonces, ¿se fijan? Va a quedar atrás. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a estirar muy bien mi tela, perdón, mi bolsa, porque ya está formada una bolsa. Esto, al dejar la chiquilla, la costura atrás les da sin querer la mitad, mitad, ¿ya? Sin querer les va a formar la mitad, no tienen ni para qué medir, ¿ya? Pero si ustedes tienen dudas, miden cuántos acá y cuántos acá para que quede centrado. ¿Listo? Margarita Sierra, buenas tardes. Muchas gracias o buenas noches. Gracias, mi Rosita María. Muchas gracias. Sí, hay que comentar lo que más puedan porque ustedes saben que el señor Facebook tiene sus exigencias, ¿ya? Si ustedes comentan poco, los videos se pierden. Así es que compartan también lo que más puedan también para que otras personas se enteren de que existo, pues, chiquilla. De que está esta profe en el último lugar del mundo, Chile. Entonces, chiquillas, miren, yo ya aplasté aquí, cargué ya, me encantó la combinación. Sí, espera nomás, si falta todavía. Ya me extrañaba, sí, sí, yo también te extraño, pero ya, sí, yo sé que estás trabajando. Ya nos vamos a juntar. Luz Natividad, hola, ¿cómo te va? Entonces, ¿qué voy a hacer, chiquilla? Yo voy a tomar acá y vamos a ponerle alfilercito, los ayudantes, ¿ya? Muchas gracias, mi Margarita Sierra, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Luz, esa es la idea que les guste. Yo hago cositas bien sencillas, yo trato de no mortificarle la vida chiquilla, porque hay hartas cositas para aprender, ¿ya? Hay que extrañarse, sí, es verdad. Entonces ahora yo voy a tomar bien aquí mi bolsa, voy a mirar bien que me quede todo bien centradito, ¿ya? Que las dos caritas de aquí me coincidan, ¿ya? Muy bien, muy bien. Y voy a estirando para que mi bolsito quede muy bien equilibrado en cuanto a las costuras. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, yo ya puse, ¿se fijaron? Los alfileres, ¿ya? Ya lo tengo listo. ¿Qué voy a hacer yo? Pasar costura por la parte de abajo del bolso, ¿ya? La parte del fondo del bolso. ¿Listo? Sí, manden monito. Ah, chiquilla, yo les iba a preguntar si saben alguna receta con nueces. ¿Ustedes conocen las nueces, las del extranjero? Yo tengo hartas nueces, me las regaló una alumna. Y quiero hacer algo rico con nueces. ¿Qué se les ocurre? Entonces, mi chiquilla, yo acá vamos a pasar costura recta. ¿Cómo lo voy a hacer? Pasando muy delicadamente a esta costura, la voy a abrir aquí para que no me quede gruesa, ya, el excedente que quedó de la costura. Vamos a ver. Ahí. Y
vamos a terminar, chiquillos. Yo las voy a leer, a ver, budín de pan. ¿Con nueces? Hola, Anita, ¿cómo te va? Bienvenida, Anita. ¿Cómo le baila? Tiene, sí, hace mucha calor, hija, mucha calor. La luz también que la tengo acá arribita me hace que transpirar así. El maquillaje, chiquilla, el maquillaje. Cujen, me dicen. Bien. De nueces. Qué bueno, Anita, me alegro. Dulce de alcayote. Ay, verdad, también. También se me había olvidado eso. Y a mí me encanta hacer mermelada. Uy, qué buena idea me están dando, chiquilla. Entonces ya pasé costura. ¿Y qué voy a hacer? Vamos a recortar a medio centímetro. Vamos a dejar y sacar el excedente. ¿Ya? El excedente. ¿Ya? Aquí. Todo lo que sobra. Solamente medio centímetro. ¿Ya, chiquilla? Poquito. Porque no es bonito que quede un ancho de costura. No es bonito, ¿ya? Galletas de nuez, ¿qué? ¿Y un kuchen? Chiquilla, ya me abrió el apetito. Ya, mi Paolita, sí. Galletas con nueces, carito, receta. Me mandan receta por interno, chiquillas, porfa. Listo, pasé costura, ¿se fijan? Miren cómo quedó, ¿ven? La costura atrás y la parte recta. ¿Listo? Ahora vamos a lo siguiente. Les voy a mostrar lo que hice yo acá en la moldería. ¿Se fijan? Ese sacado es para que ustedes unan las piezas y le quede listo la costura saco. ¿Listo? Pero yo les voy a enseñar a hacerla como yo la hago. A mí no me gusta hacerla así, ¿ya? Yo la hago así. Por eso yo les puse las dos opciones, ¿ya? La que estoy enseñando acá y la que sale acá. ¿Listo? Esto es de 10 centímetros. Para acá 10 centímetros y para acá 10 centímetros. Lo mismo, 10 centímetros para acá y 10 centímetros para acá. ¿Listo? ¿Se entiende? ¡Qué bueno, chiquilla! A ver, dice tarta de galletas de soda con... ¡Ay! Isabel Mesía, esa no me la sé. Así que, por favor, me mandan receta. Me mandan receta. ¿Entendieron esta parte? ¿Ya? Si ustedes la quieren hacer así como está acá... Tiene que ser 10 centímetros acá y 10 centímetros acá. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Besitos, mi niña. Saludos a Punta Arena. Besitos, besitos. ¿Ya? ¿Listo? Ya. ¿Se entendió? Yo no voy a repetir. Ah. Listo. Entonces, yo les voy a enseñar cómo a mí me gusta hacerlo. ¿Ya? ¿Cómo lo hago yo? Yo tomo aquí, ¿se fijan? Y hago un triángulo. Miren. Hago un triángulo. Ya. Este triángulo tiene que medir desde esta punta hasta acá 10 centímetros. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Acá. Tomo mi medida. Aquí, 10 centímetros. Y voy a marcar. Voy a marcar, ¿listo? Y voy a marcar al otro ladito, ¿ya? A ambos lados marco. Tomo mi otra parte y hago exactamente lo mismo. Tomo para formar el triángulo. Mido 10 centímetros, ¿ya? Mido 10 centímetros. Y mido 10 centímetros acá. Lo marco al mismo punto. ¿Cierto? ¿Se entiende ahí? Hola, Aurelia, ¿cómo te va? ¿Cómo está Santiago? Mucha calor, aquí estamos, pero en un horno. ¡Uy, Roxana! ¡Besitos! Ando perdida, Roxana, no he visto nada. Entonces, tomo, luego, ¿te fijan? Miren lo que hice. Tomo la parte de acá. ¿Ya? Con mis manitos y formo el triángulo, ¿ya? Lo formo bien.
Ahí, ¿se fijan? Y yo ya tengo marcado acá, ¿listo? Tomo bien mi bolsito aquí y vamos a detallar. Sí, es más fácil. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo mi alfiler y lo traspaso de un lado al otro para que no se me mueva la idea. ¿Listo? Lo mismo hago acá. A mí me gusta enseñarles súper fácil, chiquilla. A mí no me gusta complicarme la vida ni complicarle la vida a nadie, porque pienso que las cosas sencillas ayudan mucho a ahorrar tiempo y ahorrar material, ¿ya? Y acá, chiquilla, yo bien estiradito nuevamente mi triángulo, ya lo tengo marcado, y esa marca es por donde yo voy a pasar la máquina, ¿ya? Pero yo tengo acá una reglita, yo no lo hago así, yo lo estoy enseñando para que ustedes aprendan bien, ¿ya? Hago acá, ¿ya? Y marco con lápiz, ¿ya? ¿Listo? En esta parte, aquí son 10 centímetros y acá me tienen que quedar 10 centímetros, ¿ya? Este triangulito me tiene que coincidir, 10, 10, 10. ¿Listo? 10 centímetros aquí, 10 centímetros acá, 10 centímetros aquí y 10 centímetros acá. ¿Listo? ¿Se entiende, chiquilla? Voy al otro ladito y hago exactamente lo mismo. Tomo mi, voy a abrir aquí la costura que hicimos. Eso, interactúen, mándense mensajitos lindos. Entendido, me dice Natalia. Acá lo mismo. Ustedes tienen que hacer coincidir estos centímetros, ¿ya? Ahora, si por ejemplo tienen 10 centímetros, ¿ya? Y no les da acá los 10 y le da 11 y acá 11, no se preocupen. No se preocupen. No va a alterar nada. ¿Listo? ¿Listo? Ya. Voy ahora a pasar la máquina. Ya tenemos listo. Pasamos la máquina. Listo. Y nos fuimos. Vamos a hacer el remate. Y avanzamos. Yo voy a abrir aquí la costura. ¿Ya? Para que no me quede tosco, feito. A pesar de que no se va a ver, pero uno tiene que hacer siempre las cosas bonitas, ¿ya? Termino, chiquilla, en el otro lado de la misma forma. Tomo acá mi otro ladito que ya está listo. Vamos a estirar bien este triangulito. Tiene que quedar muy bien, todo parejito. ¿Ya? Y nos fuimos por este lado. Vamos a abrir la costura. Y seguimos, chiquilla. Generalmente de marcar yo el triángulo no lo hago, ¿ya? No lo hago, yo llego y paso máquina, estoy acostumbrada. Pero ustedes háganlo así para que se sientan más tranquilas a la hora de cortar. Eso. Entonces, chicas, ¿qué voy a hacer yo con esta punta? La voy a cortar. ¿Listo? Yo en otras clases lo he enseñado, pero cuando uno está en página, la verdad que uno de repente como que apura la causa y no explica tan detallado, ¿ya? Así que ahora aprovechenme, ¿ya? Ahí, cortamos. ¿Listo? Gracias. Y cortamos acá. A medio centímetro, chiquilla. Nunca dejen tanto espacio de la costura. Se ve feíto, ¿ya? No se ve bonito. ¿Ya? Vamos a cortar el excedente de hilo y ya estaríamos. Mucha calor, chiquilla, acá. Listo. Tengo ya la parte lista de abajo. ¿Se fijan? Miren. ¿Listo? Muchas gracias, Luz. Esa es la idea. Esa es la idea, que entiendan al tiro, ¿ya?
¿Qué voy a hacer? Vamos a voltear el bolso a la parte del derecho. Ahí. A la parte del derecho. Yo me voy a fijar muy bien aquí. Que quede las puntitas bien, bien puestecitas. ¿Ya? Y va a quedar ahí, miren. ¿Así se fijan cómo queda la parte abajo? ¡Hola, Yesenia! ¿Cómo te va? Besitos a tu mamita. Me acordé al tiro de ella. Ahí, ¿ve? Así queda abajo. Te queda parejito. ¿Se fijan? Ya. Entonces, chiquilla. Sigo con la siguiente parte. Aquí me quedó un pedacito de tela negra. Le vamos a sacar. Aquí vamos a sacar este poquito, este excedente, porque no se veía bonito, ¿ya? Y lo vamos a sacar ahí. Listo. Parte de atrás del bolso, costura. ¿Se fijan? Costura. Parte de adelante, lisito. Y en los lados, sin costura. ¿Listo? Qué bueno, Yesenia, me alegro mucho. Mi Margarita Sierra está por ahí también, muchas gracias. Listo, chiquilla, tenemos listo el bolso. Ahora empezamos con la parte decorativa que yo pretendo enseñarles, que es algo muy facilito de hacer, ¿ya? Tomo mi bolso y vamos a dividir el bolso formando lo siguiente. Tengo acá, ¿se fijan? Un color rojo. Esto viene siendo, chiquilla, una bufanda. Simulemos una bufanda, ¿ya? Una bufanda. ¿Cómo lo hago? Desde la parte de acá atrás, ¿ya? Porque la unión va a ir aquí atrás. Este es un metro. Lo mismo que la tela del bolso, por 7 centímetros, ¿ya? Si esto, hola Mirta, mi Seleni, besito, ¿cómo estás? Gracias por conectarte, mi guachita, ¿cómo has estado? Muchas gracias, chiquillas. Compartan, ustedes saben que depende de ustedes que este video siga, ¿ya? Uy, tengo mucha calor, el maquillaje. Voy a llamar a mi maquilladora. Gracias, gusto de verte también, pues, Mirtita. Muchas gracias. ¿Listo? Vamos a formar la bufanda. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Un metro de color rojo. ¡Hola, Bertita! ¿Cómo te va? Besito, Ivone. ¡Hola! A ver, ¿quién más? ¿Ivone? Ivonne, no alcancé a verte. No sé si es Ivonne. Entonces, chiquilla, seguimos ahí, ¿ya? Y vamos a pegar, ¿ya? Vamos a pegar con silicona, ¿ya? La que quiere coser, lo va a coser. No hay problema, ¿ya? No hay problema de que lo cosa. Pero como es un bolsito que no va a afectar que lo peguen ni nada, entonces vamos a pegarlo. Aquí. Yo me estoy aquí formando. Voy a recortar un poquito más la bufanda porque te diré más de 7 centímetros. Jaqueline Turra, ¿cómo te va? Hola, hola. Vamos a cortarle un poquito más porque tiene más de 7 centímetros, ¿ya? Vamos a cortar. Vamos a cortar. Ustedes se van a dar cuenta que aquí se está utilizando simplemente retacitos, ¿ya? Trocitos de telitas que quedan por ahí, ¿ya? No necesariamente tiene que ser una cantidad grande de tela. Solamente lo que lleva el bolso, ¿ya? Aquí voy a recortar un poquito. Porque yo quiero que no me quede tan ancha la bufanda. ¿Ya?
y vamos a ir recortando. Esto tiene más de un metro, creo. Siempre yo lo dejo un poquito más largo por si acaso. Entonces, chiquillas, ahí. Esto lo vamos a dejar de ladito y vamos. Hola, mi Piedad, ¿cómo está, amiga? Besito, muchas gracias. Gabriela Montserrat, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, mis chiquillas. Me parece muy bien que estén llegando. Entonces, yo acá, yo tengo la medida. La medida también las puse en la moldería, ¿ya? Lo que van a dejar de espacio desde la parte, ¿ya? Esta partecita que le pusimos negra acá. Vamos a dejar un espacio y enseguida viene la bufanda. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer yo? Vamos a pegar. Yo no quiero pasarle máquina porque, como les digo, esto no le va a pasar nada si ustedes lo llegan a guardar. Va a quedar tal cual, ¿ya? No les va a pasar nada. Nada, nada, nada. No se les va a despegar ni nada porque es un bolsito que va a quedar colgadito a la hora de ocuparlo y dejarlo con cositas. No solamente lo que les enseñé. Ustedes pueden guardar muchas otras cosas más, ¿ya? Y ahí, chiquillas. Para que ustedes no se pierdan en la distancia que tienen que dejar de esto acá, ustedes lo miden. Si mide 12, 12, 12, 12, para que la guardita esta roja vaya quedando parejita. ¿Listo? Vamos a seguir. Vamos a seguir acá pegando nuestra guarda, ¿ya? Vamos a doblar acá para seguirle la huella, para no perderme yo, que me quede como corresponde. Vamos a ver ahí. Y yo voy viendo dónde voy con mi guardita. Voy mirando aquí, ¿ya? Para que vaya quedando parejita, ¿sí? Ahí. Sigo. Esto, chiquillas, lo tienen que hacer con mucho cuidado. Si ustedes quieren pasarle una costurita o un bordadito por encima, se lo hacen. Si quieren pasarlo a máquina, también lo pueden hacer. No hay problema. Como les digo, este bolsito no le va a pasar nada si ustedes lo pegan, ¿ya? No va a haber problema de que por mucha manipulación del bolsito se despegue, ¿ya? Como va a quedar colgadito, no va a haber problema, ¿ya? Tenemos listo ahí. Sigo acá. Sigo acá. ¿Ven? Coincido con la parte que tengo acá al principio. Y vamos y seguimos. Ahí. Tienen que coincidir las partes para que quede todo armonioso, ¿ya? Y aquí, chiquilla. Ahí. Terminamos de pegar nuestra bufanda. La vamos a terminar al tope acá. Bien pegadita. Bien pegadita acá para que no se nos corra y nos haga otro efecto, ¿ya? Tiene que quedar muy, muy bien centradita las dos puntitas, ¿sí? Gloria, ¿cómo estás? Buenas noches. Zuleima, no, gracias a ustedes, pues, chiquillas, que me soportan. Gracias por el cariño que me tienen. Eso para mí vale más que tener oro en el bolsillo. El cariño de la gente es lo que más uno aprecia porque eso es lo que lleva uno acá en el corazón. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Listo, tenemos ya la parte que viene simulando lo que es sombrero. Esta es la parte de la carita. Y aquí va la bufanda. ¿Listo? Seguimos.
¿Se imaginan más o menos qué puede ser? Ojalá tengan la imaginación. Vamos a ver qué me dicen ustedes. Sí, pone mucha calor. Acá en mi taller estoy ahogada. Estoy ahogada. Pero no importa. El maquillaje, el maquillaje. No, chiquilla, yo no me maquillo mucho, nada, nada. Muy poquito. Listo. Entonces, estamos haciendo, simulando esta parte de arriba del bolso, ya repito, lo que viene siendo un sombrero. Esta es la parte de la carita y aquí viene la bufanda. ¿Qué creen ustedes que es? A ver. Mono de nieve, Marcela Tapia. Bien. La Carol también. Muy bien. ¡Ay, que están aplicaditas! ¡Uy, la vertiente igual! Entonces, ¿qué sigo haciendo yo? Yo recorté una tirita, miren, esta viene cosida, era una orilla de una mantita, y yo dije, no, no la voy a botar, me puede servir algún día. ¿Ven? Aquí. Y efectivamente, pues, me va a servir. Entonces, ¿qué hice yo? Vamos a hacerla un corbatín bien coquetoso. Ahí. Y es el que vamos a pegarle aquí a la bufanda. ¿Ya? Todo sirve, chiquilla. A la hora de trabajar con algún proyecto, ustedes cosas de que se la ingenien y logren sacar una idea, ¿ya? Uno mirando por aquí y por allá, uno va sacando ideas, ¿ya? Entonces, listo mi rosón y yo lo voy a pegar en un costadito ahí, ¿ves? Sí, sí lo tengo, hija, lo tengo el ventilador. Lo que pasa que cada vez que pongo el ventilador, nos falta la que me dice, apague el helicóptero, profe. Así me dicen. El helicóptero, profe. Porque se siente una cosita así, dum, una cosa así. Entonces de repente como que molesta eso, ¿no? Pienso yo, no sé. Bien, chiquillas, todas están adivinando que es un monito de nieve. Perfecto. Miren, ahí vamos. ¿Ven? Ya tenemos esa parte. Seguimos con nuestras. No sé, las tiritas, las agarraderas, los tirantes, no sé cómo le pueden decir ustedes. Yo hice unos tirantes de 1 metro de largo, ¿ya? Lo dividí en dos, ¿ya? Y el ancho, déjenme ver acá para no equivocarme. Al tiro les digo, a ver, el ancho de la agarradera, se puede decir. Ya, las manillitas, no sé cómo ustedes quieran. Tiene 10 centímetros de ancho. De ancho 10 centímetros por 50. ¿Listo? Aquí yo la doblé a la mitad y pasé máquina. ¿Ya? Costura. ¿Listo? Esta ya la tengo volteada, la di vuelta. Ahora vamos a voltear esta otra. Está quedando hermoso, les gustó. Un joven. ¡Ay, por favor, Cotita! No me digas ya, porque me tomo la confianza. Obligado a contratar a alguien ahí. Para que me venga a abanicar aquí, así. Entonces, chiquilla. Sí, pues si pasa de que de repente me dicen, profe, que se siente el ruido del ventilador. Pero no importa, chiquilla, no importa. Yo estoy feliz haciéndole la clase igual, no se hagan problemas. Son detalles nomás, son detalles. Yo estoy contenta porque ya estamos terminando. Mi compromiso fue hacerlo antes, pero no pude por razones de que viajé, ¿ya? Y me demoré un poquito, pero ya lo estoy retomando y ya estoy terminando. Entonces, mi compromiso con ustedes es este, terminar ahora la serie de los adornitos para el arbolito de Navidad, ¿ya? Hola, Ligia, ¿cómo te va?
Muchas gracias. Entonces ya lo volteé, ¿se fijaron? No me costó nada. Este es del mismo material que la guardita de acá arriba, ¿ya? ¿Listo? La que simula el sombrero, ¿ya? Entonces, la costura la puse hacia atrás, ¿se fijan? Ahí. ¿Ven? Y vamos a aplicar acá. Yo acá estoy, de aquí a aquí tiene que tener una medida lo mismo que acá, ¿ya? ¿Listo? Ahí. Si acá mide 12 centímetros, acá tiene que medir 12 centímetros. ¿Listo? No puede quedarle un lado más que quede más ancho que el otro. No, tienen que quedar los dos lados iguales. ¿Ya? Por lo tanto, yo aquí estoy mirando mi tirante, mi agarradera, no sé cómo lo dicen ustedes en su país. Gracias, Ligia. Y yo voy a unir y vamos a pegar. Le voy a pegar solamente un pinchacito porque voy a hacer algo después, ¿ya? Solamente para ver cómo va quedando. Un pinchacito, nada más. Y esto va a quedar ahí. ¿Se fijan? Por fuera, ya por fuera. ¿Listo? Hago y tomo la otra y hago exactamente lo mismo, pero me guío por la que tengo ya lista. ¿Ya? Ahí. Y ahí. ¿Listo, chiquilla? Muy difícil hasta ahora. Es muy complicado. Yo creo que no, ¿cierto? Listo. Yo estoy tomándolo así. Listo. Ahí vamos. ¿Se fijan? Listo. Ahí vamos. Entonces me despego aquí. Es que tengo solamente un pinchacito. Y ahí después van a ver por qué. Ahí. Vamos a aplastar aquí un poquito la silicona, porque de repente las siliconas se portan mal, no salen tan buenas. Entonces hay que esperar. No es complicado para nada. No, y la idea, chiquilla, que de poquito pueden hacer algo ustedes, algo simpático para guardar sus cositas. ¿Ya? Ahí vamos a aplastar ahí y vamos a aplastar acá. Listo. Así queda, miren. ¿Se fijan? ¿Listo? Seguimos, vamos a voltear. Ahora, chiquillas, yo les dije que necesitaba una tela roja, ¿cierto? Aquí está la tela roja. ¿Qué vamos a hacer? Lo que siempre yo les he enseñado, que es un fujiko. ¿Ya? A enhebrar la aguja. Ahí. ¿Cómo van los comentarios? A ver. ¿Tienen ganas de compartir ahí un comentario, saludarse? ¿Cómo están? ¿Cómo están las vacaciones? ¿Han tenido vacaciones? ¿Han salido? Exactamente. Esta es una colección que se puede hacer de bolsos, chiquillas. Viejitos pascueros, renito, monito de nieve, pingüino, osito navideño, lo que ustedes quieran. Entonces, chicas, yo ya tengo aquí cortado algunos círculos. Me falta cortar algunos. Los voy a dejar para que ustedes vean. ¿Ya? Ahí. Y vamos a hacer los famosos fujicos que yo siempre les he enseñado porque son muy decorativos. No cuesta nada hacerlos. ¿Ya? Siempre en puntada envolvente. Y vamos a hacer varios. ¿Ya? Varios. ¿Qué hago yo? Voy a tomar aquí mi recogido. Vamos a hacer algo muy sencillo. Yo les dije, es algo muy sencillo de realizar, nada de complicado. Y esto les va a ayudar a ustedes a recurrir a telitas que tienen no de tan
grandes medidas, sino que de cortitas, chiquititas. Ya tenemos un fujico listo. ¿Se fijan? Ahí vamos a ir viendo dónde yo lo voy poniendo. ¿Se fijan? Ahora voy al otro. A ver, este ya no me dio, es complicado. Gracias, mi Margarita. ¿Qué dice Sabina? Ay, sí, no, tiene que ir. Ahí la abuelita Yoya está, pero feliz cuidando a su nieto, en vez de vacaciones, su nieto. Ay, mira, en febrero va a salir, qué rico. Se puede hacer un pingüinito también. Todo lo que ustedes quieran aquí, ustedes lo van a crear, pero recuerden armonizar el bolso con los colores del protagonista que ustedes quieren plasmar acá en el bolso, ¿ya? Si quieren hacer un reno, tienen que elegir. Saludos para todas las colibríes, sí. Si quieren hacer, por ejemplo, un reno, tienen que adecuar el bolso al color del reno. En este caso puede ser café, ¿ya? ¿Listo? Un cafecito claro, ahí ustedes ven. Tienen que resaltar, eso sí, el renito, ¿sí? Lo mío es muy simple, chiquilla. Son ideas que uno va viendo y yo la plasmé acá en tela, ¿ya? Entonces yo dije, quería enseñarle otro tipo de bolso, pero dije yo, no, voy a salir de lo común y vamos a enseñar, le voy a enseñar a hacer este. Este que es más simple, tiene unos detallitos, pero no, pues nada, para quebrarse la cabeza, para nada. ¿Listo? Eso, interactúen, manden muñequitos, stickers, todo lo que ustedes quieran, chiquillas. Ahí para que el video siga, compartan también. No, tampoco es para que las bloqueen, no, pero traten de hacerlo para que el video siga, ¿ya? Ahí tenemos el segundo fujico. Yo acá voy a tomar unos rojitos que tengo acá, porque a mí me van a faltar. Y vamos a hacer ahí, vamos a recortar aquí el círculo. Aquí lo vamos a recortar. Hice dos círculos más. Vamos a ver. Este lo vamos a poner aquí atrás. Ya, este también lo vamos a poner aquí atrás. De ahí lo vamos a pegar. Seguimos haciendo envolvente en el siguiente fujico. O yo, ¿ya? Eso, Yolandita, ella está interactuando con muchos stickers ahí, muy bien. Mi Clarita Luengo igual. Hola, Edith, ¿cómo te va? ¿Cómo está mi niña hermosa? Saluditos. Ya, entonces, sigo formando otro fujico. Ya. Lo voy haciendo un poco despacio porque el pañolense, este pañolense es americano, ¿ya? Es un poquito más duro que el chino. Ustedes saben que los chinos hacen su pañolense, pero parece telita de cebolla, como le digo yo. Ay, ella, toda amorosa la idea anda ahí. Acurrucá ahí como pollito. Ahí. Entonces, tengo mi otro fujico. ¿Listo? Vamos a dejar en espera los otros, ¿ya? ¿Y qué voy a hacer, chiquillas? Miren, voy a voltear la parte de atrás y vamos a pegar estos fujicos. ¿Para qué? Para darle una tonalidad más clarita aquí a las agarraderas, a las manillitas, como quieran decirle ustedes, ¿ya? Vamos aquí.
y lo vamos a pegar ahí. Voy a cargar acá y estaríamos. Tienen que llegar, chiquilla, a 1500 comentarios, ¿ya? Para que no se pierda este en vivo, ¿ya? A 1500 comentarios. ¿Cuántos llevan? Comenten, comenten, comenten. Como dice por ahí un padre que dice, comenten, comenten. Díganme algo, pregunten. Ahí, entonces ya lo pegué bien. Mire cómo queda chiquilla atrás. ¿Ven? Esta es la parada. ¿Te fijas? Le está haciendo tonalidad con la bufanda. Vamos al siguiente acá adelante. Lo mismo, ahora yo voy a tomar bien aquí mi manillita, mi agarradera, como ustedes quieran llamarlo. ¿Ya? Y vamos a pegar el tercer fujico. Ahí. ¿Listo? Vamos a cargar. Y este que está acá, chiquilla, yo les pedí una tonalidad verde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a hacer unos muérdagos. ¿Ya? Hojitas de muérdago. ¿Listo? Voy a hacer tres. Aquí hay tres. Tengo una de más porque siempre, por si acaso, si se me cae una, ya tengo el tiro otra de repuesto. ¿Ya? Tres hojitas de muérdago. ¿Ya? Estas están hechas así, tal cual, en polar. No le hagan nada, no le borden nada. Esto es un bolsito lo más rústico posible, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Si uno que, mi huesita, usted le pone costura hasta donde usted quiera, ¿ya? Pero como es un bolso que no va a ser tan manipulado, porque va a estar colgadito con todos sus regalitos adentro, con todo lo que hicieron, esto les va a durar mucho. Pegado les va a durar mucho. Pero si ustedes quieren coserlo, lo cosen. No hay problema. Yo por tiempo lo estoy pegando. Pero igual yo cuando termino mis clases, al otro día, igual yo le paso una costurita. Porque a mí me gusta dejarlo bien, por si acaso. Vamos a pegar las hojitas de muérdago. ¿Ya? Vamos a pegar acá las hojitas de muérdago. Aquí. Ahí les voy a mostrar. Todavía no les voy a mostrar todavía, pero vayan viendo más o menos cómo va a ir la idea. Ustedes lo cosen, ustedes lo pueden bordar, todo lo que ustedes quieran a su manera, ¿ya? No hay problema. Pues yo siempre les doy la idea, ¿ya? Ahí, vamos acá. Ya. Y vamos a pegar este. ¿Por qué yo hice una hojita de muérdago en este lado? Porque esa es como la decoración que lleva el supuesto sombrero que viene siendo esto negro, ¿cierto? Entonces, miren, yo pegué así los muérdagos. La hojita de muérdago. Ahí va. Falta todavía la otra parte. ¿Listo? ¿Se ve? ¿Se aprecia? ¿Les gusta? Eso, la Yolanda, y eso. Interactúen mucho. A ver, cuénteme cuántos comentarios van. Gracias, Jacqueline. Muchas gracias. No, Ivone, gracias a ti. Muchas gracias. Vean cuántos como van. Zuleima, gracias. Muchas gracias. Entonces, tengo dos, ¿ya? Me faltaría uno más. ¿Por qué? Porque yo quiero formar la flor del muérdago. ¿Ya? La flor del muérdago. Pero esta es una flor así bien, 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 bien artesanal. Nada de complicarse la vida. Nada de complicarse la vida. Entonces, tengo tres circulitos, ¿ya? Vamos a achicar uno, vamos a hacerlo en degradé, ¿ya? En degradé. Este lo vamos a dejar grande,
Este lo vamos a achicar un centímetro y este lo vamos a achicar otro centímetro. ¿Cómo lo hago? Así. Yo me voy a guiar mirando mi punto de inicio con el corte de la tijera. ¿Ya? Y vamos a ponerlo aquí intercalado arriba. Y vamos viendo, chiquilla. Voy a ir aquí emparejando un poquito. Ahí. Voy a recortar otro poquito más. Esto también va en la moldería, ¿ya? Vamos a recortar otro poquito más. Ahí. Y lo dejamos ahí. Miren, fíjense la diferencia. Es un centímetro hacia adentro. ¿Se fijan? ¿Listo? A ver, ¿qué me dice? ¡Buh! 756 comentarios. Ya, chiquilla, apúrense que tiene que llegar a 1500 comentarios. Acuérdense, si no, este video se va a perder en el tiempo y en el espacio. Y ahora, chiquilla, yo voy a tomar mi medida de este que hice más pequeño. Lo vamos a recortar. ¿Ya? Lo vamos a recortar, 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 recortar. ¿Ya? Ahí. Y lo vamos a seguir recortando otro poquito más. Vamos a hacerlo en degradé. A ver. Ahí ya. Y voy a cortar un centímetro más adentro, cosa que me quede más pequeña. Listo. Miren. ¿Me fijan? Este es más pequeño. Este es mediano. Y este es más grande. Tomo aquí el grande. Tomo el mediano. Y tomo el pequeño. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a unir. Miren, ¿se fijan? Lo vamos a unir y vamos a formar la flor. Algo muy rústico. ¿Ya? Algo que no sea complicado de hacer. Ahí. Eso. ¿Quién viene saludando? A ver, vamos a ver al tiro. A ver, ¿quién viene saludando? ¡Ah, la Victoria! No, no es la Victoria. Qué hermosa se ve. Sí. A ver, ¿la flor o yo? ¿Cuál de todas se ve hermosa? ¿La flor o yo? A ver, ¿quién me saludó? Dice, buenas noches. ¡Ah, la Rachel! Me estaba acordando de ti, Rachel. Hola, ¿cómo estás? Besito. Hace una calor infernal acá, chiquilla. Una calor terrible, terrible. Entonces, uno los tres circulitos, ¿ya te fijan que está en degradé? Ya. Los vamos a unir. Le vamos a hacer un nudito acá. ¿Ya? Y vamos a volver a pasar otra puntadita. Ahí. Vamos a apoyar porque esto es un poquito grueso. ¿Ya? Y vamos. Ahí sí. Me ayuda bastante. Me ayuda bastante apoyar la aguja ahí en mi protector que tengo en la mesa. Listo. Termino, hijas, con lo siguiente. Bueno, después ves el video por Rachel. Entonces, se fijan y queda la florcita así, ¿listo? ¿Qué hago yo? La voy a poner aquí arriba. Y este va a ser como el adorno que lleva el sombrero del monito de nieve, ¿listo? ¿Les gusta? Aquí. Y lo vamos a poner ahí. Este va a ser el adorno que lleva. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a buscar una perlita que tengo acá y la vamos a agregar al centro. Ahí. Entonces nuestra flor va a quedar decorada. Miren, ahí va. ¿Me fijan? Listo.
Pero también tenemos que decorar el fujiko para que no quede ese orificio ahí, ¿ya? ¿Cómo lo voy a decorar? Con la siguiente, de la siguiente manera. Yo tengo acá unos adornitos que siempre utilizo cuando estoy en las clases. Me gustan mucho y trato de que no me falten. Y miren, ¿se fijan? Estos. Vamos a pegarle a los fujicos para que queden mononitos, ¿ya? Queden bien mononitos. ¿Qué es mononitos para ustedes? ¿Qué significa mononitos para ustedes? A ver. A ver, para las chicas que son de afuera. Gracias. Qué hermosa. Ay, gracias. A ver, déjale este acá. Qué hermoso. Me encanta, dice. Chiquilla, si hay que ser creativa, de repente uno ve ideas y dice, ¿por qué no lo puedo hacer en esto? ¿Y por qué no lo puedo hacer en esto otro? Uno se puede hacerlo. Puede hacerlo uno. Entonces estoy sacando los adornitos. Que quede bonito, exactamente, Rachel. No, Zelandia. Sí, que quede monono, que quede lindo. Mononito. Miren atrás. ¿Ven? Ahí están. Y adelante queda con el adorno que lleva el supuesto sombrero, porque estamos simulando esta parte de sombrero, y con sus agarraderas, ¿ya? Y ahí va la Navidad. Tiernito y bonito. Sí, ya. Ahora entonces seguimos con la otra parte. Se viene, chiquilla, lo siguiente. Yo les dije a ustedes que necesitaba botones, ¿cierto? ¿Qué les dije yo en la lista? Vamos a cortar dos circulitos pequeños, no muy grandes. ¿Ya? Y vamos a formar el ojito del monito de nieve. ¿Ya, chiquilla? Ahí. Tengo dos circulitos y estos van a ser los ojitos del monito de nieve. Lo vamos a hacer ahí, bien lejitos. Ahí. Vamos a pegarlo. Ahí. Ustedes lo van a hacer como ustedes quieran. Me refiero, si lo quieren poner derecho a los ojitos o lo quieren poner en diagonal, como ustedes quieran. A mí me gusta en diagonal. Ahí va. Miren, ya tenemos los ojitos. Y yo les dije que necesitaba un pedacito de tela de polar naranjo, que es la nariz. Es un cuadrado de 10 por 10. ¿Qué es lo que hago yo? Lo doblo a la mitad. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a pasar costura como en triángulo. ¿Ya? La moldería está listo. Ustedes cortan en la moldería el triángulo y listo. No hay problema. Acá yo lo voy a hacer en situ. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuántos comentarios van? ¿Cuántos compartidos van? A ver, para ir leyéndola. Entonces, ¿se entendió cómo yo voy a hacer la nariz? ¿Se entendió? Ya. Precioso, me dicen, tierno. Lindo, bellocho. Listo, vamos a correr para allá. Pasé la costura, ¿se fijan? Ahí. Pum. Pasé la costura. Tengo lista la nariz. ¿Ya? ¿Cuántos compartidos van? Yo las leo. Y voy a recortar el excedente. Miren, quedó nuestra nariz.
Eso, 928 comentarios. Miren qué linda ustedes. Ya, ahí. A 1500 tienen que llegar, chiquillos, los comentarios. Y yo lo volteé, ¿ven? ¿Se fijan? Y vamos a rellenar. Vamos a rellenar, vamos a rellenar. Pero se me fue para allá. Aquí estás. Bien, para acá. En arranca. Vamos a rellenar nuestra naricita. Ahí. ¿Cómo está la calor por allá, Clarita? Por tu región, por tu tierra. ¿Ven? Ahí. No muy rellena porque necesito que sea plana, ¿ya? Más planita que gordita, ¿ya? No la vamos a alimentar mucho la nariz, ¿ya? Entonces, se fijan que acá queda un excedente. Esto lo vamos a incluir hacia adentro, ¿ya? Ahí. Y le vamos a hacer una costura por este ladito, escondida, ¿ya? Sí, hace mucha calor. En Coronel, algo fresco. ¡Ay, qué rico, Verónica! Algún día iré, algún día. Tengo pendiente mi viaje a Concepción, chiquilla. Algún día, algún día. No pude el año pasado, lamentablemente. Pero ya algún día será. Vamos a coser. Ah, pero esta aguja no me gusta. Vamos a coser con esta. Aquí. Ahí. Entonces, doblamos hacia adentro, dijimos, todo el excedente que quedó, ¿cierto? Y vamos enseguida a coser invisible. Invisible. Por dentro yo voy pasando mi agujita para que me quede pichicaluga. Ahí, vamos a hacer nudito. Y quedó. Miren. ¿Se fijan? Bien escondidita. Ahí. Vamos a tirar un poquitito para que se me esconda el nudito. Y vamos a cortar el excedente. Me devuelvo, chiquilla, para asegurarme de que no le va a pasar nada, nadita de nada, a mi naricita. Listo. Ahí está. ¿Se fijan? Pero yo quiero darle un caché especial a la nariz. Por lo tanto, me voy a ir a la costura de atrás. ¿Ya? A la costura. Voy a sacar mi hilo. Y le vamos a hacer unos adornitos dando una vueltecita. Unas dos o tres vueltecitas a la nariz. ¿Ya? Y me voy hacia atrás de nuevo. Vamos a dejar ahí y vamos a salir acá abajo. Ahí. Y quedó la forma envolvente. ¿Se fijan? ¿Ya? Y vamos a terminar de rematar. Listo. Termino acá. Y vamos a pegar la nariz. ¿Cómo lo hago? Miro yo de donde voy a tener los ojitos. Hago el enfoque con mi apreciación que yo veo. Y la voy a pegar aquí. ¿Ya? ¿Cómo vamos? ¿Se entiende, chiquilla? Es muy difícil. Ay, hermoso, me dice la Yolanda. Gracias, Yolandita. Vamos a cargar muy bien la nariz aquí. Es como para dar un efecto nada más lo que yo hice en la envoltura con el hilo, ¿ya? Les dije yo, chiquilla, que necesitaba botones.
Entonces yo voy a mirar aquí mis botones, donde más o menos quiero que vayan. Gracias, mi Margarita. A mí me interesa que ustedes aprendan a hacer cositas prácticas nada más. Si no es para que ustedes se pongan nerviosas. Ay, Dios mío, qué difícil. No. Vamos ahí, vamos aquí. Yo estoy viendo dónde voy a ubicar mis botones. ¿Listo? Vamos acá, vamos acá. Estoy mirando bien dónde va a ir mi sonrisa. ¿Ya? Donde yo quiero que vayan los botones para que se vea con una sonrisa de oreja a oreja. Listo. Lo tengo presentado. Por lo tanto, yo voy a ir pegando ahora. Ahí. Voy a ir pegando todos los botoncitos. Y ahí les muestro, chiquilla, cómo va quedando. Yo creo que ahí en la camarita se ve, ¿cierto? ¿Se aprecia? Ahí. Vamos pegando, pegando. Y vamos aquí. Me faltaría pegar uno. ¿Te gustó, Luz? ¡Qué bueno! Súper fácil, ¿cierto? Nada de complicado. Solamente tenerle paciencia un poquito a lo que uno quiere hacer. Nada más. Vamos aquí. Que no se desparrame la silicona. Y bueno, voy a cortar un detallito muy chiquitito. Ya, aquí. Muy chiquitito. Que es para hacerle la sonrisita. Y esto va ahí. Vamos a ver, ahí. Ahí, listo. Fíjense en los detalles, porque ustedes, estos detalles yo no los voy a poner en el molde, ¿ya? Ustedes tienen que fijarse acá en el envío. ¿Te gustó? ¡Qué bueno! Bueno, la idea es que ustedes echen a volar la imaginación, pues chiquillos, ¿sí? Esto es una idea nomás. Recuerden que yo siempre les digo. Gracias. Era terminar con un bolso diferente, pues chiquilla. Porque siempre tenemos como lo mismo, entonces de repente como que aburre. Entonces hay que ser un poquito más original. Buscar ideas también. Sacarlas por aquí, por allá. Internet nos muestra muchas cosas. Y uno puede sacar muchas ideas. Ya, ahí vamos ya con lo que es la carita. ¿Se fijan? ¿Cómo va? ¿Le gustó? ¡Ah, hermoso! Me dice la Clarita. Ahí vamos. ¿Bien? Listo. Muy bella, me dice. La Gloria, la Clara, la Bella, gracias. A ver, Gratia, hola, no te había visto, Gratia. Gracias, hola, mi Zuleima, ¿cómo está? Qué bueno. ¿Te gustó, Ivane? Qué bueno, me alegro mucho. Entonces falta un detalle, que yo quiero terminarlo con lo siguiente. Vamos a cortar tres circulitos. Recuerden, esto no va a estar en la moldería porque esto es idea que se me ocurre ahora en el momento. ¿Ya? Recuerden que yo soy así. A mí me van saliendo las ideas en el momento. Vamos a recortar. Voy a hacer como circulito, lo vamos a dejar como cuadradito y en cada esquina vamos a cortar como un hexágono, ¿ya?
Ahí. Y miren, voy a mirar acá. Y vamos a ver acá. Ahí. Y le vamos a hacer los botones al cuerpito de nuestro monito de nieve. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a pegarlo. La que quiere lo cose, no hay problema. ¿Ya? Esta tijera, chiquilla. Gracias, ahí ella me salva la vida. Vamos ahí pegando y vamos pegando acá. Ya, chiquillas, me van diciendo cuántos compartidos tienen, cuántos comentarios y para ir viendo. A ver. Me van diciendo, a ver. Las leo. No leo nada todavía. Ahí. Ahí. Y yo les pedí también unos botones rojos, si es que los tuvieran. ¿Por qué? Porque vamos a armonizar estos botones que yo puse acá de polar o de pañolensi. ¿Ya? Y los vamos a pegar. Miren, 952 comentarios. Yo estoy por terminar. Yo voy a subir este video a YouTube, a mi canal de YouTube, para que no se pierda. ¡Qué bueno! ¿Y cuánto he compartido? A ver, 1200 y compartido, ¿cuánto? No alcanzo a ver. Compartido 527, ¡qué poquito! Bueno, será, pues. Será nomás, pues. No les gustó mucho, parece, ¿eh? Porque no compartieron mucho. Ahí. Listo. Voy a cargar un poquito acá los botones. Ahí. Y vamos a terminar ya nuestro trabajo. Yo les pedí también que a lo mejor iba a usar... Que a lo mejor iba a usar un poquito de... Está hermoso, me dice Dani. Gracias. Vamos a usar un poquito de pinturita. A ver, este no. Este sí. Tengo un lapicito acá. Les dije que vamos a hacerle un poquito de color a los ojitos del monito de nieve. Ahí, vamos, vamos. Es para darle un poquito de luz. ¿Ya? Listo, chiquilla. Hemos concluido nuestro trabajo. Gracias a ti, Yolandita, por estar. Y vamos a completar nuestro trabajo con unas pestañitas que le vamos a hacer a nuestro monito de nieve. ¿Ya? Le vamos a hacer unas pestañitas para que se vea como más, tenga más caché. Listo, Rosita María, muchas gracias. Mi Sole, ¿cómo está? Ahí están, miren. Ahí está el bolso. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Esta era la novedad que les traía. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con este bolso? Van a echar todos los detallitos de adorno para el arbolito de Navidad. ¿Qué es lo que hicimos? Acuérdense. Esto yo lo tengo vendido, pero lo tengo acá. Lo tengo que mandar con otras cosas. ¿Ya? Vamos a empezar a poner los detallitos, ¿ya? Ahí va uno,
Acá va el otro. Aquí hay dos cositas que ya no están, pero yo las voy a poner acá porque las tengo que embalar, se van pronto. Y el sobrecito, acuérdense, acá, ahí. Y va la lunita también. Entonces, chiquilla, este era mi trabajo para hoy día, para que guardaran las cositas de que hicimos. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Eso es lo que más me encanta, que les guste, amoroso. Ah, y recuerden enviarme las recetas con nueces, ¿ya? Miren qué lindo. Ahí está. La fotito. ¿Les gusta? Muy lindo, ¿cierto? Súper práctico, muy lindo, un bello detalle. Y así ustedes pueden colgarlo en su taller, en alguna bodega, y no va a ocupar espacio. ¿Listo? No va a ocupar espacio. Agradecidas, chiquillas, a todas las que han seguido el grupo de WhatsApp, las que están en el taller, en el reto. Muchas gracias a todas, a todas, a todas. Tienen 15 a 20 días para que hagan las tareas pendientes. Están justificadas las que están enfermitas. Y una vez que yo termine los 20 o 15 días que voy a dar, vamos a sacar el grupo, ¿ya? El grupo de WhatsApp de los retos, ¿ya? Obviamente el grupo de las colibrí sigue. La que quiere ser colibrí me dice por interno, ¿listo? Me dice por interno. Y yo la agrego al grupo, ¿ya? La ingreso al grupo. Así es que no hay problema. Si quieren ser colibrí, me dicen. Las que están en el reto tienen 15 a 20 días para ponerse al día con sus cosas. ¿Listo? Y yo voy a eliminar ese grupo porque para que no se congestionen los celulares. Misión cumplida, chiquilla, con ustedes. Yo he cumplido. Yo he cumplido. Me demoré un poquito, pero cumplí. Y esta sería mi última clase, ¿ya? De los detallitos para el arbolito de Navidad, ¿ya? Era terminar con un bolso o con una caja. No se preocupen. Este año yo enseño a hacer una caja. No se preocupen. Va a ir un momento especial en donde la voy a enseñar. ¿Listo? ¿Les gustó? Me alegro mucho. Y nos vemos en una próxima oportunidad. También agradecer a las páginas que ya me están invitando para participar y salir en algún en vivo. Por ahora, chiquilla, a las dueñas de las páginas, muchas gracias. Ya les mandé una explicación. Vamos a retomar, yo creo que en marzo. Y si me dan las fuerzas, puede ser antes, no lo sé. Y puede haber alguna que otra sorpresita durante el mes de enero y febrero. Así que atentas. Muchas gracias a todas las que se han suscrito a mi canal de YouTube. Gracias por apoyarme. Gracias por el cariño. Infinitamente agradecida de todas ustedes. Recuerden que las quiero con mi corazón. Así que listo, chiquillas. Este era el trabajo. Les voy a mandar la moldería. Así es que para que hagan el trabajo. ¿Listo? Besitos. Y aquí está el bolsito que yo les quería enseñar. Así que buenas noches. Muchas gracias. Y nos vemos a una próxima. Besito. Chao, chao.